¿No se baña, señor Fresón? Más tarde, cuando termine este refresco. Yo también tomaré uno. ¿Qué tienes? De todo. Agua de río, de lago, de manantial. Te recomiendo la de río. Tiene un gusto a barro, cosa fina. ¡Señor Fresón! ¡Señor Fresón! Veamos qué sucede, Capto. Estaba trabajando tranquilamente esta mañana cuando de repente oí un extraño aleteo. ¿Qué pasa? Entonces vi llegar un gran pajarraco. El bicho se posó en la playa y allí se quedó. Sigue en el poblado. Tranquilo. Ahora iremos a ver qué animal es ese. No hay ningún Fruity. Bien. Nos esconderemos y según vayan llegando nos los comeremos. Parece que tenemos competencia. Oye, pato, fuera de aquí. Este es nuestro territorio. En primer lugar, no soy pato, sino pata. Y en segundo, lárgate, cochino. ¿Cómo te atreves a chillarme, pato birrioso? ¿Birriosa yo? ¡Jamón! Jefe, ya he vuelto a meter la pata. Ese no es el animal que vi. Aquel era mucho más grandote. Sería su madre. Este acaba de salir del huevo. Bueno, pues mientras no aparezca la madre, alguien deberá hacerse cargo del pequeñín. De eso me encargo yo. Ven a mi brazo, patito. Por fin nos hemos librado de esa pata. Sí, y ahora nos comeremos a los Twigs. ¡Qué suerte ha tenido de caer sobre estas hojas, jefe! ¡Qué cansado estoy de andar, jefe! Descansaremos para reponer fuerzas y luego capturaremos a algún friki para comer. ¿Qué pasa? Hola, señor cocodrilo, ¿qué le trae por aquí? ¿Qué bolso tan bonito tienes, sogorrino? ¿Bolso? Yo no tengo ningún bolso. ¿Ah, no? ¿Y eso qué es? Qué bonito, es de piel de cocodrilo, jefe. No sé, no entiendo de dónde habrá salido. ¡Lo sabes muy bien! Buscando. Bueno, parece que todo ha terminado bien, ¿eh, amigos? Bien para mí, porque a su madre va a bañar.